Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Archie Musenko y estamos de vuelta con el Zurmoy. En este capítulo ya número 14 de la serie, donde en el capítulo anterior dejamos a nuestro personaje pelado, totalmente pelado de dinero, pero con la recompensa de que somos alcaldes. Pero parece ser que tenemos que terminar con la extracción de petróleo. Así que nos vamos a poner manos a la obra, subasta de tierras, ahora sí. No queda mucho, la verdad. No queda mucho, pero... este por aquí. Por cierto, tengo que... me la voy a jugar. Tengo que... no sé si tengo que devolver el préstamo. Vale, esto ahora sí, como ya encontré dinero, lo voy a hacer. Ahora tengo que actualizar esto. Y... ahora nos vamos para acá. Con mucha tranquilidad. Vale, estupendo. Otro más. 90, perfecto. Chico, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué hay por aquí abajo? Vale. Vale, ya, ¿y esto qué hago? ¿Qué tamaño tendrá? No sé si vale la pena. 78, no, aquí. Quiero... no quiero poner demasiadas carretas. Quiero poner el mínimo de carretas posibles. Quiero poner el mínimo de carretas posible, si es posible. Valga la redundancia. Sos un cabrón, mira dónde me pones el depósito. ¿No puede estar un poquito más cerca de esto? 70 y pico. Vamos por acá. Sí, porque ahora quiero mejorar esto, porque las carretas estas... ahí está. Esa misma carretas. Me trabajan mejor así. Y con menos carretas... vale. Vamos a hacer... vamos a tirar la casa por la ventana. Ya, es que esto... yo no sé hasta qué punto va a servir, pero bueno. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, la verdad. Me gustó. ¿Habremos pegado con el sitio? Es posible que habremos pegado con el sitio, la verdad. O a lo mejor está todo concentrado ahí. También es posible. Este no lo voy a mejorar. Este tampoco. Y este sí. A 96, 102. Vamos para allá.
Vale, voy a meter un depósito. Vale, ahora voy a meter otro depósito. El super silo y a esperar. Este ya está seco. Mire, 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 miren qué encontré aquí. 64. 87. Pues no sé qué hacer. Vale, ahora sí a vender, pero no sé qué hacer con el... Si seguir mirando o no. Vale, de momento no. Vamos a parar. Vale, que extraigan todo y aguantamos y llenamos el depósito. Vale. La putada es que... Miren qué cabrones que es el juego, ¿eh? Miren cómo te esconde el... Fíjense que con 4 la hacemos perfecta, ¿eh? Con 4 lo hacemos perfecto. Ya está bajando otra vez. Bueno, hay que vender lo último que queda. Ya. Pues a vender aquí, chicos. Porque no hay mucho más. Así que nada, carguen y vendan. ¿Llegaremos? ¿Llegaremos? ¡Ah! Bueno, tampoco no fue tan mal, pero bueno, lo tendría que haber puesto más. Tendría que haber puesto más. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Subasta de acciones? ¿Pero qué? ¿Se puede ya seguir comprando? Es que ¿para qué voy a seguir comprando si yo ya tengo el 52%? Es absurdo, ¿no? Ellos, ninguno de ellos puede tener el 50, más del 50%. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, tengo un diamante, vamos a ver. Toma. Todo tuyo. Perfecto, vamos al lío. ¿Qué pasó? ¿Desapareció el botón? Ah, vale. Pasa que no, esto no tiene sentido, ¿no? ¿Para qué voy a comprar sus acciones? Yo no voy a comprar, salvo que estén regaladas. Es que a mí, ¿para qué? ¿Para qué me sirven? Si ya soy el alcalde. ¡No!
Me equivoqué. Me equivoqué de botón. No pasa nada, tranquilamente. Vamos a esperar que esta gente busque lo que tiene que buscar. Me equivoqué de dinero. De botón, digo. Vale, con 6 me quedé corto. Así que con 8 es lo ideal. Otra vez lo hice mal. Ya, otra vez lo hice mal. Tenía que haber bajado uno y luego ir para los costados. Bueno. Eso por un lado. Vale, un momento. Así mismo. No, 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 no. Todos para acá. Vale. Esto ahora lo hacemos así. Esto seguimos bajando. Vale, está ahí. Pasa que es pequeñito. Eso es lo que no quería que me pase yo. Vale, y por último, uno más. 94. Voy a agrandar y bajo esto. Nada. Pues ya sé lo que voy a hacer. Primero llenar esto. Luego esperar que suba el precio. Es que este no sé ni qué tamaño tiene. Miren dónde está el precio del petróleo. Vale, vende uno, solo uno. Como para tener algo de dinero. Vale, ahora sí. Vale, directamente voy a hacer así. Y que me lo muestre. Y aquí hay uno. No sé qué es, pero hay uno. Es gas. Es gas, es gas. Perfecto. Vale, esto sí. Agrandar, agrandar, agrandar. Y agrandar. Y agrandar. Ahora sí. Nada. 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 Vale, el precio se mantiene en 80 y pico. De momento lo voy a mantener, pero está bajando. Así, sí. Vale, aquí hay otro, miren. Así. Aquí mismo, en la puertita. Vale, hasta que el precio no suba. Este no es pequeño, ¿eh? Vale, vende uno solo. Para ir actualizando las tuberías. No. Bueno, me da igual. Pico. No. Quiero mejorar esto, por favor. 88, 86. Vale, ahora sí vale la pena. Voy a poner una, dos más. No, 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 para acá. Son los dos grandes, ¿eh? 92.
Está bajando, está subiendo, está bajando. No sé qué hacer. Me surgen las dudas a veces. Vendan. Es muy tramposo eso, ¿eh? Vale, igual es, no es mucho lo que hay que... El escáner es... Al diseñador del juego, el que se le ocurrió el escáner, es un crack. No, fuera. Ya está seco. Octubre está subiendo. Sí. Vale. Voy a echar un vistazo por aquí. Noviembre. Nada. Vendan todo. Vamos que nos vamos a casa. Miren dónde estaba el diamante. Qué cabrón que es. Bueno, nos llevamos 23.000. No está nada, nada malo. Bueno, no queda nada de... De esto, ¿eh? ¿88? Pues me gusta el 88. Lo voy a comprar. ¿Quedan acciones? Sí, quedan acciones. Pero esto es totalmente ridículo, de verdad. Esto es ridículo. Yo, es que... ¿Para qué voy a comprar? Bueno, si no compro a nadie, compro. Pero es que... ¿Para qué voy a comprar? Si es que no tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Ah, vale, vale. Pensé que había tenido el... El personajito que me decía dónde estaba el petróleo. Bueno, última excavación. No, casi, no. Casi la vuelvo a liar. Qué bueno los dos, son muy inteligentes. De verdad. Son los dos un crack. Ahora vamos a ponerle este así. Ya, voy a tener que seguir cavando porque claro, acá dice que hay más. Bueno, parece que hay más. Dame un segundo. Ahí. No tienen pinta de ser muy grandes, ¿eh? Y yo estoy vendiendo malísimamente mal. Los precios, al darle tiempo... Al darle velocidad al tiempo, el precio fluctúa demasiado. Pues ni vale la pena. No vale la pena. Vale, no sé si voy a mejorar las carretas a 1000, ¿eh? No lo sé.
La verdad que no tengo ni idea. Así que vamos a escanear y vemos lo que hay. Si la cosa pinta bien. Si la cosa pinta bien. Es que. Hasta me da pereza de eso. De verdad. ¿Qué es? ¿Petróleo? No. Vale, de 88 no va a bajar, pero igual. No voy a ganar nada este año. Ya se los aseguro. Ay. Un segundito que siempre me están interrumpiendo. Hay alguien que siempre me interrumpe cuando yo estoy grabando. Esto es así. Vale, vamos a buscar por lo menos. Bueno, un diamante. Que tampoco. ¿Para qué? ¿Para qué voy a buscar un diamante? Si es que. Vale, me quedo aquí. Ah, miren. Qué cosas, ¿no? Pues sí, lo vamos a agrandar. 1, 12, 1, 12. Ah, no, 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 no. Todo para allá. Sí, lo voy a agrandar, venga. Tres, 87, 88. Vale, esto no va a bajar. ¿Qué hago? ¿Compro un silo? Vale, venga, almacene. Ah, es que es una porquería esto. Vender así es una porquería. Ah, es una porquería. Al final vamos a perder dinero. Al final vamos a perder dinero. Acuérdense lo que les digo. Vamos a perder dinero. Hay que ser mamonazo. Hay que ser mamonazo, de verdad. Para perder el vertido. Y por lo que quedaba. Es que me da pereza de escanear porque voy a perder dinero. No. Estamos en octubre. Bueno. Si miren lo que falta. $1. Ahora está subiendo el otro. Vale. Que juegue, que suba. Que suba, que suba, que suba. Que suba la demanda. Carguen. Apunten y fuego. Ya está, lo agoté todo. Bueno, por lo menos me dan un bonus extra.
8.000 de multa por vertido. Pero se van. Se... Se les va la pinza, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. Creo que el capítulo siguiente es el capítulo final, porque ya no queda más terreno. Así que... Ya terminamos con esta serie. Les mando un saludo. Gracias otra vez de nuevo por acompañarme. Pues... ¿Qué les voy a decir? Infinitamente gracias. Yo nunca pido like. Saben que yo nunca pido like. Jamás. Hacen si quieren y si no quieren... Ah, por cierto, hablando de like. Hay una persona que me da dislike. Por favor, ¿podés dar la cara? Hacete cargo de tu dislike y da la cara. Comenta por qué. Quiero saberlo. Más que nada, no me molesta el dislike. Me molesta que no des la cara y digas por qué. Un saludo, cuídense, nos vemos mañana.